En esta edición comentaremos lo referente al sorteo celebrado hace unos días en Estados Unidos con referente a la Copa América. Ya se conocen los grupos en los cuales van a participar 10 escuadras de la Conmebol y 6 escuadras provenientes de CONCACAF. Ese torneo que va a cumplir 100 años tendrá como sede por primera vez un país diferente al Sudamérica, será la Unión Americana, y se van a llevar a cabo los juegos entre los meses de junio y julio de este año 2016. Estos son los grupos: Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay encabezan el grupo A. El grupo B estarán representados por Brasil, Ecuador, Haití y Perú. El grupo C será con México, Uruguay, Jamaica y Venezuela, mientras que el grupo D estarán representados por Argentina, Chile, Panamá y Bolivia. Bienvenidos compañeros de nueva cuenta, los fanáticos. ¿Qué opinión tienen respecto acerca de estos grupos que les acabo de mencionar de la Copa América Centenario? Es un torneo muy importante para la selección mexicana. Creo que le tocó un buen grupo, un grupo que donde puede pasar a la siguiente fase. Está acomodado para que los grandes se enfrenten en la final. Yo creo que México tiene muchas oportunidades, por lo menos, de terminar en cuarto lugar. Anaí Quintana, no sé qué impresión tienes al respecto de que México contienda con Uruguay, que ha sido de los más importantes ganadores de Copas Américas. Jamaica, que acaba de ser finalista en la Copa Oro el año pasado, enfrentó a México en la final, si recuerdas, y quedó subcampeón. Y una Venezuela que anteriormente se conocía por el béisbol, pero que en las últimas eliminatorias ha dado más competencia. ¿Qué opinas de que México pueda trascender en esta Copa? Pues mira, como dice Javier, es un grupo muy pesado, pero muy bueno para México, para que el equipo demuestre de lo que está hecho, los jugadores demuestren que le puede ganar a un Uruguay, un Jamaica, un Venezuela. Y pues esperemos que pase la siguiente fase México. ¿Consideran, compañeros, que a México se le fue mejor en el sorteo que a Estados Unidos? Recordándoles que la Unión Americana estará en el grupo A, junto con Colombia, Costa Rica y Paraguay, que son equipos realmente de gran nivel, a diferencia que los de México tiene a un Jamaica, un Venezuela y uno que puede dar competencia como Uruguay. Estados Unidos, siendo sede, no fue tan beneficiado en el sorteo, ¿no? ¿O qué opinión tiene al respecto? Sí, tiene razón, México le fue mejor, pero yo creo que tal vez por la fanaticada, pues también estaría como local prácticamente México, ¿no? Entonces yo creo que tuvo la mejor suerte, se puede decir, y yo creo que va a llegar por el momento que está pasando, te digo, en los primeros cuatro lugares. Estados Unidos no lo veo que avance a la siguiente fase, le tocó un grupo demasiado complicado. Si ven a México, pues, pasando a la siguiente ronda. Sí, a semifinales por lo menos. Semifinales. Recuerden, compañeros, que el ganador del grupo C, que puede ser México o Uruguay, se enfrentaría al segundo del grupo D, que puede ser Argentina o puede ser Chile. Aún así, ¿piensan que México puede llegar a semifinales? Sí, Chile ya no tiene entrenador ahorita. Va a cambiar totalmente su esquema de juego. Y pues yo creo que Argentina nada más le podría ganar. Yo lo veo a México muy bien. Sí, estoy de acuerdo con Javier. Pues México puede ganar a eso, si, como comenta, de que Chile no tiene entrenador ni nada. Pues pueden hacerlo. México ya se ha enfrentado a estas elecciones y pues tal vez no han dado buenos resultados o los han dado en algunas ocasiones, pero pues sí se puede. Ahora vamos a comentar referente también a otro torneo organizado por Conmebol, que es la Copa Libertadores de América, en donde tenemos equipos mexicanos que a razón de dos jornadas ya celebradas en sus grupos han tenido resultados muy positivos. Los Diablos Rojos del Toluca, con el grupo más complicado, anteriormente pronosticado por los compañeros de la mesa, ya ha tenido una victoria ante Gremio como local y un empate valiosísimo de visitante en Argentina contra el San Lorenzo de Almagro. Mientras que los Pumas tienen dos victorias, una celebrada como local venciendo al equipo del MLE de Ecuador 4-2, mientras que el visitante venció 2-0 al Olimpia de Paraguay. Esos equipos en sus versiones muy malas, ¿no? Tanto Emelec como Olimpia han dejado mucho que desear en el torneo
pero de eso no tiene la culpa los Pumas, que están cumpliendo. Aparte también, como Pumas y Toluca tendrán que seguir viajando a Sudamérica y compaginándolo con el torneo local, es más loable porque no les ha ido tan bien en la Liga MX, pero hombre, ya han ganado muchos torneos aquí en caseros y es hora que estos equipos proyecten algo a nivel internacional. No sé cuál sea su opinión respecto en vista al funcionamiento que han visto, compañeros. Me han gustado más Pumas, creo que se vio muy bien en los partidos. Pumas trae equipo para competir, ojalá ahí le vaya bien. Y Toluca sí lo veo como que con duda, no le ha ido nada bien en la liga, incluso se habla de que puede salir Cardoso. Y pues la verdad está en incertidumbre, ojalá ahí le vaya bien a los equipos mexicanos. Pero te digo, yo creo que Pumas va a llegar más lejos. Pues yo estoy en desacuerdo con Javier. Yo le veo más posibilidad a Toluca. Pumas sí ha estado mejorando mucho en estas temporadas, en estos juegos, pero pues voy más por Toluca. Deseamos éxito a ambos equipos. El Toluca renovando estadio y los Pumas que cada vez nos están demostrando que con inteligencia y apoyando a los jóvenes pueden darse buenos resultados en el campo de juego. Yo pienso que, bueno, yo siempre lo he comentado, es muy difícil estar en dos torneos, pero pues sí se puede. Muchos técnicos siempre van a tomar la decisión de agarrar un torneo en específico para tener mejor resultado y para seguir avanzando y lograr el campeonato. En este caso yo pienso que están agarrando más la Conca Champions, en el tema de que pues a Santos le está yendo bien en este torneo, pero en la liga pues está dejando mucho que desear. Santos inició pues buen juego, se dio desde el primero buenos resultados, simplemente los refuerzos son muy buenos. Como les comentaba hace tiempo, se ve que Bravo, que Ulises Dávila, Diego De Buen, están dando pues muy buenos resultados como el refuerzo, como pues para lo que trajeron, ¿no? Para sustituir a algunos jugadores que pues la verdad ya no se les vienen esas ganas. Pero pues yo pienso que ya en Santos se va a poner las pilas en estos próximos juegos que tienen, porque pues la verdad necesitan también estar pasando a la liguilla, ya que pues en el torneo pasado pues no llegaron. Vienen Atlas y Pachuca, Javier. ¿Consideras que de esos dos juegos Santos puedas rescatar algo en base a lo que has visto? Conócelo, sí. A Pachuca lo veo dudoso porque Pachuca viene jugando muy bien, trae mucho joven, son muy rápidos. Me gusta mucho cómo juega Pachuca. Creo que puede ganarle a Atlas y empatar con Pachuca. Ya tenemos las semifinales de este torneo de clubes organizado por la CONCACAF. Y de nueva cuenta tenemos equipos mexicanos. Recordando que la MLS apenas va a arrancar este fin de semana sus actividades. Estos equipos se encontraron en fase de pretemporada, ya en eliminatorias directas contra equipos que ya tienen jugando 6 jornadas, ya con mayor conocimiento del campo y del esquema de juego. Es una gran ventaja de los equipos mexicanos jugar así la Conca Champions. Lo ideal sería que también al ritmo de la MLS de la temporada también terminara la CONCACAF Liga de Campeones, dado que serían, siento, más posibilidades para los equipos americanos de encontrar sus mejores versiones ante equipos mexicanos que en ese tiempo tendrán también posibilidades de poder organizar bien buenos equipos para competir. No sé cuál sea su opinión al respecto, compañero. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero nada más que ahí yo creo que es más fácil que se descuide una federación al torneo a que se descuide toda la federación de todo el torneo a una federación. Por ejemplo, ahí la MLS mejor tendría que cambiar sus tiempos. Pero el torneo del Mundial de Clubes empieza en diciembre, Javier. Terminaría la Conca Champions en octubre, noviembre. ¿Qué problema habría? El equipo campeón tendría un mes para preparar su participación en el Mundial de Clubes. Sí, pero digo, las otras ligas también tendrán, o otras federaciones tendrían que adecuar sus calendarios. No pasa nada, no pasaría nada, porque para ese entonces en México está jugando la fecha 12, fecha 13. ¿Qué problema habría? El torneo de Copa. El torneo de Copa no importa, el torneo de Copa no gana nada en México. Lo siento que es mucha desventaja
a favor de México y en contra de Estados Unidos. Estados Unidos es el que pone también el dinero y los patrocinadores para el torneo. Y no va a salir perdiendo siempre. Torneo Copa, partidos amistosos de selección, partidos FIFA de selección, añale, o sea, no, o sea, que tiene que adecuar es Estados Unidos. Yo siento que esto también afecta a gran medida al fútbol mexicano porque también no vemos las mejores versiones de los equipos. Ya ven el América, el papelón que hizo en el Mundial de Clubes, Monterrey, siempre. No llegan en su mejor momento. Si terminara siendo campeones, en ese entonces, en octubre, noviembre, sí, esos equipos estarían más embalados, mejor ritmo de juego para enfrentar el torneo internacional. Tenían que jugar, o sea, una discusión completa, no solamente por el torneo de CONCACHAMPIONS, tienen que adecuar todos sus torneos. Si adecuan eso y le ponen mejores tiempos, a lo mejor sí pueden hacer lo que tú dices, pero sí suena complicado ahorita. Pues bueno, ya lo tiene la CONCACAF y pues donde manda capitán no gobierna marinero. Las semifinales ya están, América Santos y Tigres Querétaro. Aquí yo no veo favoritos, dado que estos clubes han tomado más en serio este torneo de clubes de CONCACAF que su torneo local. Ahí están los resultados, ahí está su estilo de juego. Están apostando más a la CONCACAF, ir al Mundial de Clubes, que apostarle al torneo local, y yo lo veo bien, yo aplaudo eso. El torneo aquí lo van a tener, no tienen problemas de descenso esos equipos, así que es una manera de poder arriesgar algo y darle una satisfacción a su afición y proyectar su institución a nivel internacional. Generar fuentes de empleo, es la situación de que haya continuidad en la obra. ¿Cuántos gobiernos no hemos visto que llegan y tratan de desvirtuar lo anterior? Qué bueno que mencionó la terminación de los 5 ejes carreteros, de Agua Futura, todo ese tipo de cosas que también iniciaron en el sexenio anterior, pues que lo hicieron con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, más lo que todo lo que él va a empezar a desarrollar, ¿verdad? Mire, todo se hace con dinero, pues, ¿verdad? Es fundamental el recurso económico, los conocimientos, las ganas, todo lo que usted quiera vale,
pero si no hay dinero, ¿cómo? Ojalá y el gobierno federal no vaya a politizar las entregas del recurso para poder avanzar. ¡Hola, Kiko! ¡Oh, dama dicha! ¡Qué milagro que vienes a visitarnos! No vengo a visitar a nadie. Ya vivo aquí en la vecindad. ¡No me digas! ¡Ay, pues no me lo preguntes! ¿No te gustan las palomitas de maíz? No. ¿No te gustan? No. Oye, ¿y en qué departamento vives? ¿Te acuerdas dónde vivían los Martínez? Ah, sí. Pues ahí no. ¿Entonces? ¿Te acuerdas que junto a los Martínez se desocupó un departamento? Ah, sí. Pues ahí tampoco. ¿Entonces? ¿Te acuerdas que el 44 se desocupó? Pues ahí tampoco. No, pues ahí sí. ¿Te veo medio desanimadón? Ah, ¿estabas ahí? Toqué, pero creo que no me oíste. ¿Cómo te fue? La locura. Una experiencia inolvidable. ¡Qué mujer! Fue una orgía entre dos. Fue un desastre. Lo peor que me ha pasado jamás. Fue un desastre espantoso. Y eso que estrené traje. De modo que no resultó. No sé qué me pasa, Boris. Somos nervios, creo. ¿Cómo nervios, Mauricio? Por favor, con tantas mujeres que has tenido, con toda la experiencia que tú tienes. Ah, precisamente por eso. Tengo miedo de no ser lo que ellas esperan de mí, de no ser el de antes, el goleador. Sí, pero es que ya no eres el de antes. No. Ya no tienes 20 años. Ni 20, ni 30, ni 30, ni 20. Bueno, es cuestión de edad, el sexo lo llevo aquí. ¿Y para eso te vales de tanto truco y tanta artimaña? Ah, no, momentito, la pintura es nada más para acelerarlas. No necesito de eso para convencerlas. ¿Y el fingirte Marqués de Sade? ¿Qué? Y toda esta colección de extravagancias, no me negarás que es para conquistarlas, ¿verdad? ¿Para conquistarlas? Al contrario, es para ahuyentarlas. ¿Cómo para ahuyentarlas? Cuando veo que las cosas no caminan como caminaban antes, cuando veo que empiezo a perder la visión del marco para tirar a gol, entonces recurro a estos artefactos para ahuyentarlas, para espantarlas. Cualquier cosa antes de que se den cuenta de que ya no... De que... Para salvar el honor. Oye, ¿de veras se ahuyentan con todas estas cosas? No. Ah, caray. Esto no lo he visto yo. ¿Qué es? Ah, ya sé. Es para la esgrima, ¿no?